Yo creo que la obra de Kosice hay que abordarla con asombro. Me ubico en la gente, en la multitud, que se ha visto y que se ve en sus exposiciones, en el Museo Nacional de Bellas Artes sobre todo. Y pienso que, el sentimiento que más se debe adoptar para ese acercamiento a la obra de Kosice es el del asombro. Yo siempre pienso frente a él como si fuera una especie de, por supuesto, tomando un título de otro, la memoria del futuro. Por eso cuando yo escribí el libro sobre él, no quise hacer una obra de exégesis, de crítica, sino quise hacer un reportaje al creador, al hombre capaz de adelantarse al tiempo, como lo era Kosice, como lo es Kosice, por supuesto, en permanente evolución. ¿Vos crees que las ciudades van a ser hidroespaciales? Yo pienso que la utopía de Kosice es absolutamente posible y que creo que espero poder habitar en alguna de ellas en algún momento dado de mi vida. ¿Considerás que hay continuadores o seguidores o gente que se inspira desde la obra de Kosice hacia adelante en nuestro medio artístico? Hay tendencia, pero yo creo que Kosice es absoluta y definitivamente único. Yo creo que el objetivo fundamental de Kosice, ya desde sus primeros manifiestos, el manifiesto Madí, es integrar a la vida del hombre el arte. Él resalta en ese manifiesto la posibilidad de la creación y la invención. Y su objetivo máximo es llegar a integrar el arte, lo lúdico, lo cotidiano y las experiencias a la vida diaria del hombre. Creo que eso, por la plasticidad de sus obras, la atracción del agua, los juegos de luces, desde sus primeras obras hasta sus ciudades hidroespaciales, están presentes y hacen de ellas algo plásticamente muy atractivo, y la gente siente que él está haciendo una propuesta para el futuro, una propuesta de un nuevo modo de vida, donde las contradicciones, las luchas, todas las cosas negativas, desde lo ecológico hasta lo social y lo económico, se ven vencidos en ese proyecto de futuro, en esa nueva ciudad, que es la culminación de todas, desde sus primeras esculturas hasta la obra final. Y creo que eso la gente lo siente y lo vive como algo propio, algo que le da un nuevo espacio donde llegar, integrarse e identificarse, que hay un sentido lúdico muy presente en su obra. ¿Cuál fue tu primera conexión con el arte? Justamente a través de la lectura de un libro de Leonardo da Vinci, un hermoso volumen que recuerdo era enorme, lleno de diseños, y que apenas podía deletrear, yo tuve un momento de gran inspiración y dije, este hombre me tiene que salvar a mí, del dolor que padecía en ese momento y de la necesidad vital de ser algo parecido a lo que fue Leonardo da Vinci. De todos modos, lo que vos hacés es tan diametralmente distinto, no opuesto, pero sí distinto de lo de Leonardo, que yo pienso que tiene que haber pasado algo en tu vida que te orientó hacia otros objetivos. Yo diría que no, porque fíjate que cuando yo hablo de Leonardo, no estoy anticipando un concepto del creador, sino un concepto de vida. Y a partir de cierta edad, vos sabés que en la adolescencia se quedan grabadas imágenes, situaciones, ambiciones personales, pero sobre todo yo creí que se podía crear de un personaje hasta un mito. Y yo descuelgo esa palabra mito para decir, bueno, ¿qué hice de mi vida? En ese momento crucial, por supuesto. Y lo que hice y quise hacer es, primero, fabricarme un buen pasado, a pesar del dolor. Y segundo, me dije que, con el correr de los estudios que tuve posteriores, que bien podría ser también
esa necesidad biológica de expresarse atravesando todas las barreras previsibles o imprevisibles que nos daba nuestra propia civilización. Y no solamente eso, porque en vida Leonardo no se especializó solamente en la pintura y la escultura. Se dedicó al conocimiento del ser humano, de la humanidad en general, y fue un gran creador de máquinas, de turbinas, de diseños directamente para volar, de movimientos hidráulicos. Y sobre todo, por cierto, fue un gran teórico. No nos olvidemos que finalmente fue el que dice que la pintura es cosa mental, cosa que después yo agregué por mi cuenta, rebatiendo ese concepto que bien podría ser no solamente mental, sino sentimental. Entonces, a la palabra sentimental, yo le agregué un guión y le puse mental. Entonces, senti, siento, mental, pienso. Bueno, contanos cómo fue eso de ser la mujer de un artista, y de un artista inquieto, revolucionario desde el punto de vista plástico y además tan terriblemente activo como Jules. Y es muy larga la trayectoria para sintetizarla, pero como referencia te podría decir que cuando nos casamos, con la plata de los regalos, se editó la primera revista Madrid. O sea que todo lo que pudimos lograr en ese casamiento lo invertimos directamente en nuestra primera revista. Y digo nuestra porque yo a lo largo de tantos años me considero una parte inalienable de Yula. Somos dos personas, pero en realidad somos una. O sea que vos misma invertiste tu vida, no, lo digo en sentido afectivo, en la obra, la trayectoria de Kosice. Sí, en una forma total. Total, total. Pero al revés de otras personas que pueden dedicarse a sí mismas, yo al dedicarme íntegramente a Kosice, me dediqué a mí misma también. Eso es lo real. Explícanos. Porque fíjate que ahora en la exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, durante la presentación, me encontré con que
fíjate vos qué pasó, que durante la presentación que se hizo, el público de repente, cuando me llamaron al lado de Kosice, tuvo un gesto de aplaudirme espontáneo. Y es como un reconocimiento a todo lo que yo hice al lado de él. No atrás, ¿eh? Al lado. Está bien hacer la aclaración. Sí, me parece que sí. Contanos cómo es la vida de un matrimonio de artistas. Él viaja, va, viene. Es muy difícil. Es decir, es muy duro. Porque hay que estar soportando las inseguridades. Porque el artista no es una persona que recibe un sueldo. Depende de muchos vaivenes. Los artistas tienen fama de libres. Sí. Y no es fama, es lo que es la realidad. También eso es muy difícil en la vida afectiva de la esposa de un artista. Bueno, yo tengo una gran cualidad, creo, que es que no soy nada celosa. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Todos me decían, pero ¿cómo lo dejás tanto tiempo solo en París, a los 30 años? Y yo decía, si hay algo de valor, va a volver. Si lo que construimos juntos en la primera etapa de nuestra vida, a los 20 años, porque nos casamos muy jóvenes, y los dos nos hicimos a la par. Hay otra cosa también muy importante en estos 44 años. A veces, te digo, ¿no? Yo envidiaba, mejor dicho, a muchas de mis amigas, de mis cuñadas, por ejemplo, a las cuales los maridos no les cuentan los problemas que tienen, les ahorran. Kosice jamás me ahorró nada. Yo siempre estuve enterada de todo. De todo, de lo malo y de lo bueno, pero nunca se me ahorró nada. Entonces, nuestro matrimonio no fue un monólogo, fue un diálogo. Siempre se habló entre los dos, todo lo que pasaba. Y eso te hace ver las cosas de otra manera. Vos, Vivian, sos también, a tu manera, una artista plástica. ¿Kosice tiene algo que ver con eso? De alguna manera, yo en realidad descubro mi vocación tarde, a contrario de él, que es nacido con su vocación. Mi primer proyecto fue ser escritora, inclusive publiqué algún libro, pero a los 20 años me empieza a dominar la pasión por los volúmenes de los cuerpos. Yo creo que además mi forma de trabajar tiene que ver mucho con lo escultórico. Trabajo mucho con cuerpos ocultos, en bolsas, que se deforman y que de golpe sí tienen que ver con esculturas móviles. ¿Esto será porque sos la hija de Kosice y creciste mirando lo que él hacía? Sí, con los pros y los contras de eso, pero uno de los recuerdos más hermosos de mi infancia es vivir escuchando las charlas del Grupo Madí cuando se reunían, siendo todos muy jóvenes. Yo tengo padres muy jóvenes. Y bueno, estar muy atenta a los 4 o 5 años abajo de algún sillón a esas palabras extrañas que se pronunciaban en relación al arte, tan mágicas por momentos, con giros a veces desconocidos para mí, pero que quedaron como parte de una música de esa época, ¿no? Vivian, lo que tu papá hace como escultor, jugando con el espacio, ¿tiene algo que ver con la danza? Yo creo que sí.
Yo aventuro cosas en que en Buenos Aires en aquel momento eran realmente peligrosas. Y digo eso porque las primeras exposiciones las hacíamos en la calle Florida, apoyando nuestros cuadros de marco irregular. Los tomábamos de la mano y venía la policía y en vez de dispersarnos, no, nos metía preso y a las dos horas salíamos. De manera que eso es una anécdota importante porque nos recoge el doctor Pichon Rivière y nos ofrece la casa para exponer por primera vez arte concreto, invención. La segunda vez es con Greta Stern, también en el mismo año, pero en diciembre, y que fue un éxito enorme en ese caso, y ya empezaron a ofrecernos la posibilidad de exponer en las galerías. A todo eso nos llega algo fundamental. Nos llega una invitación de Realité Nouvelle que invita a la Argentina, a sus artistas abstractos, y digo esto porque tendría que haberlo aclarado desde el principio. El grupo se fundamenta en la no representación. ¿Qué quiere decir? Para nosotros es presentar una obra. ¿Y qué buscábamos? La presencia de una obra autónoma que hablara y dijera su mensaje probable por sí misma, sin la asociación a la naturaleza. Por eso decíamos en el número uno de Invención que no copiamos a la naturaleza, no la imitamos y no la distorsionamos. Estoy trabajando con él hace aproximadamente 2 años, si bien lo conozco hace 5. Yo me acerqué a Yula Kosice porque interpreté que mis ideas respecto del arte se compatibilizaban con su obra y juzgaba que el gran mérito que tiene Yula Kosice y tiene en todas sus obras es aquel a través del cual él ha iniciado o inaugurado una serie de caminos que yo consideré inéditos dentro del campo de la plástica. ¿Cuál es tu función en concreto, ¿no? Porque... Bueno, concretamente yo me ocupo de la parte técnica de sus obras. Como es sabido, bueno, llevan todo un sistema eléctrico, inclusive electrónico, hidráulico, etc. Y yo, en mi caso, por ser ingeniero electrónico, bueno, tengo una cierta capacidad técnica como para poder resolver esos problemas. O sea, el que mueve el agua sos vos, con los cables. Bueno, digamos que en parte sí, ¿no? En parte sí. ¿Te sentís como...? Si bien de la idea general de las obras es de él, ¿no? O sea, la creación es de él. Yo quizás lo que... mi trabajo sería llevar a la práctica en parte alguna de sus creaciones. Cuando vas a la exposición y ves cómo el público goza con todos esos juegos de burbujas y de colores, ¿te sentís parte de la cosa? Sí, sí, sí. Y realmente sí, lo siento así. O sea, me siento muy identificado por estar junto a él, ¿no? Y de participar en sus creaciones y en su realización práctica. Y justamente viene al caso hacer referencia a una obra que hicimos en conjunto a través de un diseño de una gota, una serie de planos, a través de una computadora. Y bueno, esa obra la hicimos en conjunto, en colaboración. Thank you.
Hace muchos años, una revista de la que salió un solo número, Arturo, provocó una conmoción en la plástica argentina. Uno de los inspiradores y promotores de esa revista era Giulia Cosice. ¿Usted cree que él ha cumplido con ese manifiesto? Giulia formó parte de esa revista y de ese movimiento inicial, pero al cabo de un tiempo fue haciendo su camino solo, con sus propias ideas, ya que en determinado momento no compartía totalmente las ideas del grupo Arturo. Sin duda, Arturo provocó una ruptura muy grande en el ambiente plástico argentino de la década del 40. Fue una especie de alarma positiva, porque indicaba un rumbo nuevo para nuestras artes plásticas, sobre todo en lo que se refiere a la no figuración, es decir, evitar la copia fiel de la realidad o más o menos fiel de la realidad, o sino también frente al movimiento surrealista basado sobre todo en la expresión de lo inconsciente, significaba un plan más racional. Giulia creo que ha cumplido porque él, como dije antes, se movió por su cuenta, vio nuevos horizontes y empezó a desarrollar ideas que con el tiempo prosperaron. Pasando de los marcos recortados a lo que se refiere a la utilización de nuevos materiales que producía en ese momento la industria, los acrílicos y también utilizando ya materiales conocidos como el acero, fue creando composiciones sumamente originales. Inclusive en cierto momento empleó el gas neón, anticipándose así a muchos desarrollos que se produjeron después en Europa y en otros lugares. En Giulia se da algo muy extraordinario, que es la unión del artista plástico con el poeta, con inclusive diría el visionario, porque muchas de sus obras de las épocas posteriores ya fueron anticipadas o vistas en épocas muy remotas. Así, por ejemplo, lo que tiene que ver con el agua. Como sabemos, se ha especializado Giulia en el hidrocinetismo, mezclando entonces o uniendo el agua a acrílicos o a otros elementos para ponerla en evidencia, diríamos, o para arrancarle su secreto. El agua y el movimiento son justamente eso, vida. ¿Tienen que ver eso con la inspiración de Madí y de todo el grupo y de toda tu trayectoria? Yo no diría de todo el grupo porque hubo escisiones, pero en mi caso particular tuve justamente un accidente en Entre Ríos y me sacan semiahogado de un lago, me salva un chico de 6 años y estuve desvanecido y cuando despierto le tuve terror al agua. Y yo creo que ahí empezó tratar de vencer ese temor y arquitecturizar el agua en una obra de arte. Porque el agua es un elemento móvil, todo lo contrario de la escultura, en cierto sentido. Es decir, no es atrapable. No es atrapable. Claro. Entonces, la misma metáfora del escultor, cuando yo no termino la Manuel Belgrano, pero sigo estudiando filosofía y letras, y finalmente no termino ninguna de las carreras, siento que hay una vocación. Pero esa vocación tenía que ser apasionada o nada. Entonces, yo decía, no necesito ni puedo hacer de mi vida algo profesional. Es una elección para siempre el de crear, el júbilo de crear, supera a la profesión o a las llamadas carreras. Crear una obra siempre es un pequeño absoluto y nada más. Pero no nos olvidemos que el arte, al final, finalmente, es un pequeño absoluto que trata de arrinconar a la muerte.
Yo no sé si toda la gente sabe que sos poeta y además periodista. Yo no sé la cantidad de gente que me conoce, si puede ubicarme dentro de la ensayística o la teoría o el periodismo o la poesía. Lo que sí necesité es hacer simplemente lo que hicieron los grandes artistas. El gran ejemplo. Desde 1900 para adelante, los grandes creadores que marcan el arte contemporáneo han escrito sobre ellos mismos, pero no han escrito para justificar su obra. Han escrito para enriquecerse, porque el lenguaje articulado, el lenguaje pensado, el lenguaje escrito, es una necesidad también del artista. No tiene por qué pertenecer a una secta determinada, decir, soy nada más que pintor, porque no es solamente pintor. Mientras está pensando, es muchas cosas simultáneas lo que le suceden en su interior y muchas cosas que están pasando en este mismo segundo en el mundo que no podemos abarcar jamás. Lo que podemos hacer simplemente es ir a lo inédito o descorrer algo de lo desconocido. Por eso mi propuesta de la ciudad hidroespacial simplemente, casi derrota de alguna manera esta estantería de la arquitectura convencional y funcional al mismo tiempo. El cuadrado, los lugares para vivir comunes. De manera que yo hasta en eso cambio. Hay lugares en que yo considero que deberían ser lugares para destituir la angustia o para tener ganas o para olvidar el olvido o para oír la palpitación del universo. Pero no son licencias poéticas. Es posible que sea así ese lugar y no un comedor, una cocina, una sala de estar o un dormitorio. Y de ahí nos viene la idea de que sí, que puede haber en este momento, en este tiempo que vivimos hoy, un segundo renacimiento de las artes. Y me refiero a todas las artes probables. Yo diría que hay una tríada taladrante, que es arte, ciencia y tecnología. Algunos se proponen hacer de la creación un discurso de la simulación o de la banalidad. Pero también hay un, se puede decir que también hay un discurso de la seducción. Eso es muy importante. ¿En qué medida? Y cuando hablo de discurso, quiero decir proposición de obras, proposición de actitudes, y en general las relaciones societarias cotidianas con las cuales nosotros nos topamos diariamente. En este mismo momento yo sé perfectamente y soy consciente que estoy viviendo en un mundo, en una civilización de pantalla, porque es la televisión el mensaje mismo. Y todo el mundo sabe de que entre la televisión, el video, el cine, el computer, últimamente que estoy tratando de utilizar como un medio nuevo de nuevos mensajes, me da la impresión de que justamente la diferencia es tremenda en cuanto a informática y comunicación. ¿Eso qué significa? Que si se cierran los museos de todo el mundo durante 48 horas, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero cerremos la televisión 48 horas y hay un estallido social. Ese es el mensaje que quiere abarcar también cuando el artista dice, me interesa comunicar mi obra. Y esa comunicación nos lo está dando justamente en lo que estoy pensando. Y quizás piense el espectador en este sentido. Mi cuerpo es hidrocinético, elegido del agua por aclamación. Es un simple eslabón de la especie, pero desafiante. Un ardid de la naturaleza con embriaguez de infinito, a pesar de ser tan poco.